Leonardo Gil, perteneciente a la Comisión Arbitral de Fútbol de Salón de Santander, estará realizando el 16º torneo de microfútbol a partir del 22 de enero. El precio de la inscripción es de 150 mil pesos por equipo y tendrán hasta las primeras fechas del torneo para enlistarse. Bueno, el torneo en un principio se realizará en el Parque Aguas Claras y en el barrio Gaitán. El costo de la inscripción es de 150 mil por equipo. Pueden participar empresas, cuadras, barrios, todo como es costumbre, y los equipos tradicionales de nuestra ciudad. Cada equipo puede tener un mínimo de 8 jugadores, y como hoy en día pues existen clubes, la cantidad de jugadores por equipo es abierta. Simplemente que en la planilla de juego deben registrar 12 jugadores apenas. El torneo es de categoría abierta, por lo tanto podrán participar cuadras, barrios, empresas y equipos tradicionales de la ciudad. Los técnicos deben tener en cuenta que los jugadores inscritos no deben tener sanciones con la liga y estará paz y salvo con participaciones anteriores. Bueno, la fecha de finalización la da la misma cantidad de los equipos que se inscriban, donde se saca la cantidad de partidos para jugar. Y la premiación, pues, cabe resaltar a los participantes que este torneo no tiene ningún patrocinador, por lo tanto la premiación en efectivo será el 80% de lo que se recoja en la inscripción de los participantes. Cabe resaltar que es la 18ª versión que organizo, y de las mismas 18 ninguna ha tenido su patrocinador. Son un torneo que se hace con, como se dice vulgarmente, con las uñas, pero bien hecho. En cuanto a la premiación, se entrega tal como lo estipula el reglamento. Leonardo Gil espera que participen alrededor de 30 equipos para que de esta forma se pueda entregar un premio de aproximadamente 3 millones de pesos. Los equipos interesados en participar en el torneo se pueden comunicar al WhatsApp 320-339-9338 o al Facebook de Leonardo Gil.